Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Oigan amigas, pues sean bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy amigas, pues como pueden ver, andamos acá en Zapotitlán porque pues el día de hoy es lunes y toca retiro de implante. Ahorita pues ya me lo retiraron, ya vinimos a comer y de hecho amigas, ya es tarde, son las 3 de la tarde, desde las 10 de la mañana ando aquí en Zapotitlán. Recuerden que a las 10 de la mañana me tocaba la cita, pero me atendieron hasta la 1 de la tarde. Después les platico por qué. Ahorita yo ya ordené que íbamos a comer y pues también estamos esperando a Sagrario porque fue a poner gasolina y pues miren, por ahí viene. De hecho amigas, está lloviendo el día de hoy. Desde la 1 de la tarde empezó a llover en cuanto me atendieron a mí y pues miren amigas, por acá ya nos trajeron los platillos y pues también amigas, yo ando ya con mi venda porque pues ya me retiraron el implante. Y pues miren, esto es lo que comerá Sofía, que son camarones empanizados. Agrario está comiendo, bueno, se va a comer camarones arandeados y yo filete relleno. Así es que pues amigas, vamos a comer estos ricos alimentos que ya desde cuando no los comemos. Y por arte de magia, amigas, ya estamos al siguiente día. Sofía anda acomodando ahorita su ropero, lo anda limpiando, anda acomodando su ropa y también dobló, bueno, tendió la cama porque pues ve que yo ando mala de mi mano y no puedo hacer casi nada. De hecho, pues cuando la muevo me duele, entonces por esa razón estoy ahorita acostada reposando un poco. Amigas, pues la verdad es que ya no quiero estar reposando, no sé, siento que tengo que hacer cosas aunque sea con una sola mano y pues por esa razón les quise grabar ya esto de cómo me fue pues allá en la clínica. Y pues siendo sincera, amigas, como pueden ver tenemos muchas cosas que hacer, entonces pues mejor les platico un poco y después nos ponemos a hacer qué hacer, acomodar un poco más. Y pues bueno amigas, como ya les dije, mi cita era a las 10 de la mañana allá en la clínica. Amigas, pues me atendieron hasta la 1 de la tarde. ¿Por qué me atendieron a esa hora? La verdad es que no sé. Yo llegué exactamente a las 10 y pues me estuvieron atendiendo hasta la 1 de la tarde, como les digo. El doctor más o menos como a las 11 salió a comer. Entonces pues amigas, la verdad es que una hora más. Estuve ahí como 3 horas ahí esperando hasta que el doctor me vio y me dijo, ahorita te voy a atender. Ya después de eso fue a ver si estaba pues despejado donde iba a ocupar y pues ¿qué creen? Estaba ocupado, entonces dijo, dentro de una hora te atiendo porque donde voy a ocupar, donde te voy a sacar el implante, está ocupado. Y pues ya amigas, ahí estuve esperando una hora más hasta que se desocupó ahí donde pues me iba a atender. Después de eso me puso ya la anestesia, todo pues para sacar el implante. Ahí duró más o menos pues quitándome el implante, más bien queriéndolo sacar como una hora menos. Y pues ya después sacó el implante y me dijo, aquí está. La verdad es que cuando lo vi dije, ay, ¿cómo va a ser eso? Porque lo sacó amigas y en cuanto lo sacó como que se aguadó. Y la verdad es que sí está súper raro. Yo pensé que era algo duro y ahorita que lo estaba viendo ya se endureció. Entonces pues me imagino que es por el cambio de temperatura. Pero pues sí amigas, ya al fin ya me lo sacaron. Después de eso pues ya salí de la clínica. Estaba lloviendo como pudieron ver pues en los anteriores clips. Y pues amigas, ya, al fin. De hecho, Sagrario pidió la camioneta a su hermano para poderme llevar. Y pues la verdad es que qué bueno porque iba a estar lloviendo. Se me olvidó mencionar, amigas, que me rompieron mucho tejido para llegar al implante. Y pues así es que la abertura así por encima pues no está tan grande.
pero ya hacia adentro, pues ya está grande, por esa razón yo creo que me duele. Y miren, para las personas que andaban diciendo que hiciera acá una jardinera o algo así, pues miren, Sagrario ya hizo una aquí al frente. Ayer, antier la andaba haciendo, ¿qué día? El sábado la anduvo haciendo. Y pues miren, de acá así se ve. Acá está la entrada. Y miren, nada más que las flores ya se están marchitando, pero van a volver a crecer. Oh, miren, así es como quedó ya. Y amigas, esa plantita de Sofi, miren, cuando Sagrario andaba haciendo también allá la jardinera, Sofía hizo la de ella, miren. Así es como está la de ella. De este lado está, acá está el patio y ahí está su plantita de ella. También está bonita. Amigas, pues ya nos vinimos acá dentro en el cuarto porque, como ya les había dicho, está sucio, así es que vamos a estar limpiándolo un poco. Sagrario me va a estar ayudando. De hecho, pues como pueden ver, ahorita él anda tendiendo la cama, ya que pues yo no puedo, porque pues recuerden que no puedo usar las dos manos y pues para eso se necesitan las dos. Ahorita también voy a estar sacudiendo mi tocador, ya que pues tiene mucho polvo. Voy a estar limpiando como los productos utilizando solamente pues una mano, que es la que está pues bien, que no le quitaron ningún implante. Y pues amigas, después de que Sagrario tendió la cama, pues miren, se trajo toda la ropa sucia y empezó a doblarla. Aquí yo dije, no, pues aquí sí le voy a estar ayudando, y ya me vine también a doblar pues la ropa, aunque pues casi no utilizaba la mano pues que trae la venda, pero pues en ocasiones sí, como cuando era pues para enrollar las playeras. Amigas, pues por aquí ya terminamos de doblar la ropa, como pueden ver, y pues ahorita le dije a Sagrario que si me podía ayudar a regar el suelo porque se levanta mucho el polvo. Ya saben que el agua pues ayuda a que no se levante, porque pues así lo mantenemos mojadito. Y pues miren, ahorita así está el suelo, y pues también Sagrario va a estar barriendo, me dijo, porque pues yo también no puedo estar barriendo, ya que pues ahí también se necesitan las dos manos. Amigas, pues miren, compré este paquete de ganchos chiquitos para la ropa de Sofi. La voy a estar colgando aquí. De hecho, sus abrigos, también sus blusas. Y por allá tengo otro paquete de ganchos que son igual 10. Y pues miren, ahorita ya los voy a estar poniendo aquí. Y ya que termine pues de acomodarlos, ya los acomodo ahí en su ropero. Y amigas, ahorita iba a poner pues las blusas en los ganchos, pero pues Sagrario va a estar regando primero, y ya que se seque el suelo, ya que no haya lodo, pues ahora sí me voy a meter y voy a empezar pues a poner los ganchos, las blusas en los ganchos, ya para ponerlos en su ropero de mi Sofi. Y
Y ahora sí, amigas, una vez que ese agrario ya regó el suelo, ya está seco, ahora sí me voy a poner a acomodar la ropa en los ganchos. Esta ropa, como ya les dije, es de mi Sophie. Y pues ahora sí, amigas, acomodar sus blusas, sus abrigos y uno que otro vestido que tiene por aquí. La ropa que están viendo por aquí no es toda la que tenemos. De hecho, casi la mitad está sucia. Entonces, pues sí, no he podido lavar por pues motivo de la lluvia, que a cada rato está lloviendo. Así es que, pues, amigas, la que alcancen estos ganchos, pues es la única que voy a estar poniendo ahí. Después voy a comprar otros paquetes porque, siendo sincera, no me ajustaron. Hasta hay algo que sí siempre hace Sagrario cuando me ayuda pues a doblar la ropa, acomodarla en su cajón, pues siempre se anda quejando, amigas, que no tiene espacio, que esto, que el otro. No, ya mejor voy a poner mi ropa en cajas, dice. Y pues la verdad es que, ay, no, siempre que me ayuda empieza a renegar por eso, y le digo, ay, pues siempre te va a poner a doblar, así pues me vas a comprar un nuevo ropero. Pero nada, amigas, después ya terminamos de doblar, ahí la acomodamos como sea y después se nos olvida y ya no compramos nada. Pero cuando estamos doblando siempre decimos, no, pues ya vamos a comprar para poderla acomodar mejor y pues no esté toda amontonada. Pero también la verdad es que lo que quiero hacer es poner primero piso, porque siendo sincera, la tierra pues sí daña los muebles. Así es que pues, si Dios quiere, estaremos poniendo piso en este cuarto. Así pues vamos a estar aquí a gusto mientras duramos pues ya en esta casa. Pues miren, amigas, esta es toda la ropa que tiene Sophie. Bueno, tiene más, pero pues es la que ahorita pues tiene limpia. Y como pueden ver, ocupó todos los ganchos. Así es que voy a estar necesitando otro paquete de ganchos. Y yo creo que voy a estar comprando dos para la próxima. Y pues miren, ahorita los acomodamos porque pues también voy a estar sacando algunas cosas de ese ropero. Y pues ahorita les digo más bien cómo va a estar pues esto del acomodo. Mientras me voy a estar poniendo a acomodar aquí, amigas, como pueden ver pues hay muchas cosas, hay un reguero y pues muchas cosas que son mías, como maquillaje y esas cosas, los voy a estar poniendo en esta cajita. Esta cajita me la estuvo dando pues Agrario hace, no me acuerdo, pero fuimos a Colima y pues ahí me la compré. Y pues miren, tiene aquí pues para poder colgarla. Y pues miren, así es como se abre y así está por dentro. De hecho, también tiene un espejito. Y pues así es como está. Y de aquí ya se me andaba rompiendo. Bueno, de aquí no me acuerdo de dónde. Ah, miren, ya se me andaba descosiendo porque una vez lo abrí bruscamente y pues miren, terminó así. Pero de todas formas sirve para guardar cosas, así es que pues aquí también voy a estar aguardando alguna que otra. Lo que voy a estar guardando en este tipo baúl va a ser maquillaje, más que nada maquillaje que no se desparrame, porque ya ven que hay unos que se abren solos y pues ahí hacen un reguero total, manchan todas las cosas. Pero pues lo que yo quiero guardar ahí son cosas pues que se enrosquen, que no se destapen fácilmente, como son los labiales, las máscaras de pestañas y todas esas cosas. Y amigas, pues por aquí ya terminé de poner las cosas que iba a poner en el baúl, así es que pues ya me voy a poner a limpiar todas las demás. Voy a quitar el espejo de ahí porque voy a estar retirando la mesita, amigas, pues que Sagrario había hecho. Esta pues se la va a estar quedando Sophie pues para ahí, para sus juguetes, para que la ocupe ahí. La verdad es que no sé cómo se la voy a acomodar, pero después vemos eso. Ya me ando trabando, amigas, la verdad, siendo sincera, me está costando trabajo hacer este video porque pues cuando grabo la voz, amigas, yo me pongo boca abajo para poder pues grabar la voz y se escuche mejor. Ahorita, amigas, yo estoy sentada con mi brazo, me está doliendo, pero siendo sincera, les quería subir un video, no las quería tener tan abandonadas. Por esa razón pues también les estuve grabando la limpieza, aunque ya sé que va a haber algunas que me van a estar regañando porque pues están viendo que ando moviendo mi mano un poco, no tanto, pero pues sí la ando moviendo.
viendo. Y yo sé que muchas pues me van a estar diciendo que sí, ¿por qué no reposé y eso? Pero amigas, después de esto y ahora sí voy a reposar. Siento que sí me va a doler mi mano después, pero no tanto. Ya después pues ahora sí no hago nada, ahora sí reposo absolutamente. Y miren amigas, algo que no les mostré fueron estos zapatos que le habíamos comprado a Sofía la vez que fuimos a Colima, cuando le compré un montón de ropa y no les enseñé. Pues miren, este es un par de tenis, la verdad es que están bien bonitos y cómodos. A ver cuándo los estrena, porque pues todavía están muy nuevos. Bueno, ahora sí, ya que les enseñé algo que no habían visto, pues ahora sí nos vamos a poner a terminar de limpiar acá donde estábamos, que es, bueno, yo le digo tocador, aunque pues no tiene casi como la finta de eso. Ya ahorita pues ya terminé, ya solamente falta poner el espejo. La copiadora la puse en otra parte y pues amigas, ahora sí vamos con los zapatos en la parte de abajo. Los voy a estar acomodando mejor y también los voy a estar sacudiendo. Bueno amigas, por acá ya casi terminamos y pues miren, en lo que yo estaba pues limpiando allá en donde los zapatos, pues Sagrario se puso a barrer. Como pueden ver, el suelo ya está mojado, ya está pues seco, bueno, más bien el agua ya absorbió el agua, la tierra ya absorbió el agua. Y pues miren, anda también Sagrario con un chonguito, la verdad es que no me aguantaba la risa. Sofía se lo estuvo haciendo y se ve bien chistoso. Yo pensé que se había dado cuenta, pero al parecer no se había dado cuenta. No sé por qué, yo creo pensó que nada más traía parado el pelo, o no sé si quería que pues Sofi viera su reacción, o no sé. Porque después vino Sofi y ya le dijo que traía un chongo ahí en la cabeza, y Sofi risa y risa también andaba porque su papá andaba con chongo. Y pues bueno amigas, después de eso me puse a sacar las cosas que había en el ropero de Sofi, como lo son los ponchos, ya que los iba a guardar en la caja que había desocupado de los juguetes de Sofi, porque pues ahí siento que se ven mejor. Bueno, están mejor porque pues acá me hacen mucho bulto en su ropero, aparte como que ya no cerraba muy bien la puerta justamente por esa razón, porque había demasiadas cosas y no podía cerrar ya muy bien. Pero la verdad es que esta caja ya me salvó, porque pues ahí voy a estar poniendo ya los ponchos, que pues siento sincera no siempre se usan. Y ahora sí amigas, acomodar toda la ropita de Sofi que está en los ganchos. La mayoría de blusas pues va a estar aquí colgada en ganchitos, porque pues ahí se me ahorra espacio. Y ya después, y ya acá donde está el espejo voy a estar poniendo como pantalones o cositas así. Pero amigas, después acomodaremos mejor el ropero de Sofi, porque como pueden ver ahorita pues no ando en la mejor disposición por mi brazo, pero ya que me recupere voy a estar acomodando mejor. Después de un rato amigas, pues nos pusimos a comer. El día de hoy vamos a estar comiendo solamente huevo con longaniza, porque pues no estoy en la mejor disposición pues para andar moviendo mi mano de un lado para otro. Y pues esta comida ya desde qué rato la tengo, solamente que no comimos antes porque pues ya habíamos comido un poquito tarde. Y pues miren, algo que no les grabé ya fue pues la limpieza del cuarto, ya la terminamos. Miren, así quedó esta cama, así quedó de aquel lado del tocador, la verdad es que se ve muy bien y pues hasta limpio se ve ya. Y de este lado donde la cama de Sofi también le estuve cambiando pues las sábanas, no, nada más lo de arriba, el edredón ese sí se lo cambié yo sola. Y pues miren, también estuve limpiando su roperito de mi Sofi en la parte de arriba, y también este ropero que está donde la tele. Y amigas, de ropa nos hace falta lavar pues como les digo casi la mitad de ropa que tenemos. Y la impresora quedó de este lado, también la caja donde puse los ponchos. Y pues bueno amigas, esto fue todo por el video de hoy. La verdad es que fue una limpieza con una sola mano, con ayuda de mi esposo también. Espero que este video les haya gustado y nos vemos amigas en uno próximo. Bye.